gente, buenos días a todos, muchas bendiciones. Hoy les traigo una receta típica de mi país. Yuca, buñuelos de yuca a lo cubano. Aquí puse una taza de agua por una taza y media de azúcar. Le voy a poner 3 anís estrella, como le llaman, y le voy a poner también canela. Ya ustedes le ponen a su gusto, esto es opcional. Voy a dejar a que rompa el hervir y le vamos a dar unos 5 minutos. Así que comenzamos el siguiente paso. Y por otra parte, yo solo voy a coger 2 yucas, o 2 yucas, bueno, esta viene siendo, esta está chiquita, 2 yuquitas y media con una malanga. Le voy a decir algo, pueden coger boniato, malanga, ok, se puede coger, no le pongan mucho boniato para que quede bien rica. Con un boniato, ay, el boniato africano, el naranja, no. Cojan el boniato blanco o amarillo, el que es amasado igual que es de Cuba. Y voy a hacer poco porque, como muchos de ustedes saben, es para mi esposo y para mí. Y no voy a hacer una cantidad para botarla, que la cosa no está como para estar tirando con tanta hambre que hay en la vida. Bueno, vamos a ponerla ya en agua. Acá adentro también se le puede poner un anís para que coja el sabor, pero no es necesario porque le voy a poner también aquí, ya aparte en la almíbar, ustedes vieron que puse anís y canela. Ahora le voy a decir a mi marido que también me raye naranja y ponérselo dentro. Y le vamos a poner una pizquita de sal y regresamos ya. Taparla, vamos a taparla y le vamos a dar 28 minutos, o si la hacen en un caldero normal, hasta que la yuca esté blanda, no desbaratada, pero sí blanda, ¿ok? Vamos a poner nuestra malanga y nuestra yuca para quitarle lo que es la hebra de la hebrita esa de que tienen en el centro. Se la vamos a quitar ahora. Yo voy a hacer poquito, como ustedes saben, porque como somos 2, vamos a quitarle primeramente esta hebrita, se le va a retirar. Aquí tengo preparado una yemita, pero esta yemita es cuando ya se enfríe un poco la yuca. No se le puede poner desde ahora porque si no se cocina. La podemos hacer así, con un tenedor. Podemos coger una máquina. Yo la iba a hacer en la máquina de verdad, de esta que se hace en el picadillo para moler la carne. Pero vamos a pensar también en esas personas que no tienen. O también esto, miren, se puede coger esto también. La plasta puré. Vamos a coger y vamos a hacerla con el tenedor. Aquí no me gusta echarle harina. Le voy a echar harina a mi meseta y no mucha, porque yo lo que busco es que quede el sabor de la yuca. Y ya lo saben, lo pueden hacer con un boniato. Siempre el boniato blanco o amarillo. Voy a terminar aquí. Y ya regresamos a la vez que lo tenga hecho como especie de una pasta. Así, que se vaya formando así, ¿ves? Como especie de una pasta gruesa. Bueno, a la vez que esté así y que haya enfriado un poco, vamos a echarle la yemita. Vamos a mezclar todo. Hay que ensuciarse las manos. Y vamos a poner un poco de harina acá para empezar a hacer nuestra mezcla o nuestra masa.
de buñuelos. Ahí vamos a ver, ahí la están viendo bien. Ahí. Solo así en la parte esta. A mí no me gusta echarle la harina, ya digo. Hay personas que le echan harina, yo no. Solo ahí en la meseta. Y vamos a hacer esto. De esta forma así. Voy a partir este. Lo voy a poner ahí. Voy a echar así cosas que no se me pegue. Vamos a partir acá. Para hacer especie de un 8. Ok. Entonces, seguimos acá así. Y lo que hago es que termino acá el 8. ¿Ok? Hace como un 8. Yo nunca le pongo harina a la yuca, que hay muchas personas que le ponen harina. No, nunca le pongo harina. ¿Ok? Entonces, lo que hago es así. Termino mi 8 acá. Ahí lo están viendo. Quito aquí y ya. Y lo dejo. Siempre vamos a dejarlo arriba, ahí mismo a la meseta. Después la limpio. Vamos a dejarlo ahí para que no se nos pegue, ¿verdad? Con harina. Y ahora sí, ya regreso. Vamos a poner ya la sartén con aceite. Debe estar bien caliente. Y vamos a regresar ya para empezar a freír nuestros buñuelos de yuca a lo cubano. Bueno, mi gente, vamos a ver. Ya debe estar bien calientico. Y vamos a ir poniendo suave, sin tirar, nuestros buñuelos. Este es del último que me sobró. Le hice como un circulito. Pues vamos a ir poniendo de poco en poco. Y ya verán qué cosa más rica, mi gente. ¿Ok? No lo vamos a llenar. Vamos a esperar a que estén unos. Cuando veamos que esté doradito, lo viramos. Y esperamos también a que esté doradito por la otra parte. Debe coger un color dorado, oro, oscurito, color caramelo. Y retiramos a un plato con papel absorbente. Ahí, como verán, ¿ve? Se van haciendo. Vamos a solo a que coja un colorcito doradito, que no se quemen. No hay necesidad de echar la harina, como dije, porque si le ponen harina a la masa, pues después se ponen muy duros y lo que se van a comer es un palo. Deben, así como yo lo he hecho, lo hacen y ya verán qué cosa más rica. Mi gente, ahí está cogiendo ya ese colorcito dorado, nunca quemado, siempre así, con ese colorcito. Que aquí, bueno, por la luz a veces como que no se ve muy bien la claridad, pero miren qué cosa más rica. Y hasta aquí, miren qué cosa más rica. Tengo mucho más acá, pero para la presentación, ¿verdad? Para la presentación lo puse ahí para que ustedes lo vean. Solo le falta el almíbar, que ya la trae mi esposo porque la teníamos en el refrigerador. Mírenla aquí. Si a usted le gusta más espesa, le pueden dar más tiempo. Pero créanme que esto está delicioso. Con esa piel de naranja, bien enchumbadito. ¡Puah! ¿Para qué más, mi gente querida? Bien enchumbadito. Y así no se les pone duro para comer a la tarde. Pues, ¿qué más se puede pedir? Riquísimo. Sabroso. Así que espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Ahora que viene la Navidad, es un dulce que más bien pega para Navidad. Pero bueno, yo también lo hago cualquier mes, que no pasa nada. Es algo que no soy amante al dulce, pero es uno de los dulces que más me gusta, junto con el de casco de guayaba y de toronja. Darle las gracias a todos mis suscriptores, a todas las personas que se están suscribiendo y
Desearles un buen día y como siempre digo, mi gente querida, si Dios quiere y lo permite, pues seguiremos en la siguiente receta. Chao, mi gente.